porque ayer, que era un debate de propuestas, lo que vimos por parte de la señora Armengol, actual presidenta del Gobierno, fue una persona completamente superada, nerviosa, sin proponer nada nuevo. Una persona que se da cuenta que, además de la mano de sus socios, que fueron meros comparsas suyas, pues no demuestran que tengan ningún proyecto de futuro para Baleares. Ayer volvimos a ver, una vez más, que la única alternativa a estas políticas de la señora Armengol, las políticas de izquierdas que nos han traído ruina, miseria y división, la única alternativa es Vox, y ayer lo volvimos a demostrar. Algo que nos distingue de lo demás es que, por ejemplo, cuando vamos de la necesaria rebaja de impuestos, que tiene que ser radical, esta tiene que venir acompañada de una reducción drástica del gasto político superfluo. Nos sobra estructura política, sobran políticos, sobran empresas públicas que no benefician en nada a los ciudadanos, sino que lo que se recaude de impuestos, que tiene que ser mucho menos, tiene que ir dirigido a educación y sanidad. Y es un escándalo que, en un momento de emergencia económica y social, como estamos viviendo ahora, que las personas no pueden llegar a final de mes, el Gobierno balear recaude más dinero que nunca. Eso es algo que no se puede permitir. Y aquello que no redunde en un beneficio directo para el ciudadano, pues hay que reducirlo y hay que eliminarlo. Hay mucha grasa política que reducir. Lo primero que será es ayudar a aliviar la situación gravísima económica que están viviendo los ciudadanos, y lo segundo, ya nos pondremos a derogar. Hay que derogar muchas leyes que están vulnerando muchísimas libertades. Ayer hice especial referencia al ámbito educativo, y en el ámbito educativo debe recuperarse esa libertad lingüística, y debemos derogar la Ley de Educación Balear y la Ley de Normalización Lingüística.